Bien, amigas, instrucciones rápidas para hacer esto. Vamos a hacer dos piezas, vamos a utilizar 37 cadenitas, vamos a hacer 53 centímetros de aquí hasta allá, 61 vueltas, ida y vuelta para tener 2, 3, 4 corazones. Como ven, un corazón está con este piquito acá y este termina planito o chatito. Estoy usando cristal de este material de Filati Estambres. Mi color es jade. Estas madejas tienen 40 gramos, mi gancho será 2.5, pueden usar del 2 si es que son delgaditas para hacer este trabajo, del 2.5, voy a tener uno a la mano un poquito más pequeño a la hora de hacer los aumentos para que los pilares nos queden mucho más bonitos y no nos queden muy abiertitos. Ok, no le vamos a dar vapor hasta que terminemos para que no se nos vaya a abrir demasiado y solo le daremos muy 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 poquito vapor. Si quieren hacerlo un poquito de menos ancho, menos largo, que para mí son 53 centímetros, sin vaporizarlo, pues van a usar, les repito, gancho del 2 o van a quitar 6 vueltas, que serían las 3 que están aquí antes de este grupo, estas 3, y del otro lado al finalizar 3 vueltas las van a quitar usando desde el comienzo lo mismo 37 cadenas y cuando yo haga las 3 vueltas, ustedes las omiten y empiezan con esta vuelta de relleno, las casitas y esto exactamente igual. Ok, vamos a hacer dos piezas, vamos a comenzar súper rápido y les indico cómo vamos a empezar. Esta preciosidad de corazones lo vamos a hacer. Ok, si quieren quedarse con un solo corazón, que sería este diseño, o chatitos, pues ustedes ya lo hacen. Guardamos nuestra pieza y empezamos. Espero que les guste este diseño que está súper fácil y rápido de hacer de verdad. Aunque es cristal que es delgadito, aún así es rápido de hacer. Vamos a hacer una cadenita que no va a contar. Es solo el nudo y vamos a hacer 37 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así nos vamos a ir hasta 37. 37, la técnica filet, cada cuadrito se multiplica 3, 3 por el número de cuadritos que ven por ahí, 3 por, multiplican los cuadritos, más 1. Vamos a hacer 37 y ahora vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es rellenar un cuadrito, quiere decir que son 4 pilares. Desde aquí la número 37, vamos a poner la uña, subimos con 3, este es mi primer pilar. Toca, corresponde para esa cadenita 37, sería como su espacio, así que ahí en la 3, 4, en la número 5, vamos a hacer el pilar número 2. Lazamos, vamos al siguiente espacio de base y vamos a hacer pilar número 3. Una vez más, tomamos una cadenita base y vamos a hacer un pilar. Ya tenemos 4 y es una casita llena, ok, ahí está nuestra primera casita. Ahora vamos a hacer 8 casitas, siempre vamos a hacer 2 cadenas, vamos a lazar, vamos a contar, cuidado porque aquí está este pilar, vamos a contar 1, 2 y en el tercero vamos a poner nuestro primer pilar. Se fijan muy bien, ahí está, este pilar toca a esta cadenita, entonces tienen que quedar 2 cadenas bases sin tocar y repetimos 2 cadenitas, nos brincamos 2 cadenitas aquí en la base y en la tercera ponemos nuestro pilar. Llevamos casita número 2, 2 cadenitas una vez más, contamos 1, 2 y en el tercer espacio otro pilar. Ya llevamos 3 casitas, así vamos a hacer 8, 2 cadenitas, en el tercer espacio un pilar, una vez más 2 cadenitas, 1, 2 y en el tercero ponemos un pilar. Si sienten que se pierden, pongan una o dos cadenas base extra. Al final ahí la vamos a perder, una, dos y en la tercera el pilar, cuentan sus casitas, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos faltan 2, 1, 2 y aquí en el tercer espacio vamos a hacer un pilar. Una vez más vamos a hacer 2 cadenitas, 1, 2 y en el tercer espacio nuestro pilar. Tenemos que tener 8 casitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casitas. Este último pilar nos va a contar para los 4 que siguen, entonces hacemos 3 más, 1 por cadena base y tendríamos, se puede decir, que una casita llena. Ahí están, pilar por base,
y ya tenemos 4, esa es una casita llena. Vamos ahora, según nuestro gráfico, como yo lo fui haciendo, uno vacío y un lleno para terminar. Este es el que acabamos de hacer. Vamos a hacer una casita vacía y uno lleno. Vamos a hacer 2 cadenitas. Contamos 1, 2 y en el tercer espacio ponemos un pilar. Ahora, este pilar nos va a contar para los 4 que siguen. Así que vamos a tejer 3 más, 1 por cadenita base. Y ya tendríamos, tal y como yo hice mi diseño, 4 pilares para terminar. En esta parte de arriba, como vieron el que les mostré, todas nuestras vueltas se van a ir haciendo el lleno, el vacío y el lleno. Así terminamos. Por aquí tiene un nudito. Si por algo llegaron aquí al final y ups, les falta una cadenita base, que hayan terminado y les falta una cadenita para hacer un pilar, que tuvieran nada más 3 pilares y ups, les falta uno, no se preocupen, van a lazar doble, lo pueden hacer con este gancho o el pequeño que vamos a tener listo para este caso. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Por aquí lo puse, lo puse, lo puse. ¿Me lo comí? ¿Qué le hice, amigas? Déjenme lo encuentro, quiero ver si lo encuentro. Aquí está. Ay, yo dije que lo teníamos. Ok, siempre el último pilar. Cuando vayamos haciendo los aumentos, nos apoyamos de un gancho pequeño para que no nos quede tan separado, porque si lo delgado y a veces al estar haciéndolo de esta manera se nos abre. Nos vamos a ir a este pilar, en la última cadenita que se ve en la base de este pilar, lo metemos ahí y vamos a hacer esto. Tenemos ya 4, vamos a tejer una vez el primer hilito, vamos a tejer 2 juntos, lazamos, tejemos 2 juntos, lazamos y tejemos 2 juntos. Aquí agregaríamos el pilar que nos falta. Una vez que empecemos a tejer, ida y vuelta, nos queda perfecto. Esta sí, esta de aquí. Vean cómo se separa mucho el pilar último del anterior, porque nos queda muy grande este lacito. Por eso usemos un gancho chiquito. Este siempre debe de estar súper, súper apretado, esta primer gasita, para que no nos separe un pilar del otro. A veces me voy a la base de donde esté ese pilar. Esta es la base, aquí. Tenemos que tejer una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Ustedes ven cómo les resulta. Aquí ya agregarían, si es que les tocó, 3 pilares al final, que les faltó una cadenita. Y listo, no pasa nada. Bueno, yo voy aquí a empezar exactamente lo mismo, porque les digo que aquí arriba siempre se va a estar tejiendo igual, igual. Vuelta, ida y vuelta, siempre lo mismo hasta que terminemos. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es subir con 3 cadenitas, vamos a girar y vamos a tejer pilar encima de cada pilar, 3 pilares más y ya tendríamos 4, que sería lo de una casita. Volvemos a hacer 2 cadenitas para tener una vacía y vamos al primer pilar que está acá de estos 4 y los vamos a tejer uno encima de cada pilar. Listo, de esta manera ya tenemos estos 4. Así, así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer las 8 casitas, quiere decir que haremos 2 cadenitas y sobre cada pilar vamos a poner un pilar. Volvemos a repetir 2 cadenitas y encima del pilar vamos a hacer un pilar. Nos vamos así hasta tener las 8 casitas una vez más. Ya vamos a llegar a hacer la casita número 8, 2 cadenitas. Sobre este primer pilar de estos 4 que están aquí, hacemos el pilar y ya tenemos 8 casitas. Ahora vamos a tejer estos 4. Bueno, 3, porque ese pilar que puse primero es el número 1. Ahora, cuando tengamos así el pilar, busquemos la tercera cadenita, porque a veces lo ponemos muy hacia la izquierda o muy pegadito a la derecha, entonces no se ve el cuadrito o la línea recta o derecha. Esta, vean, cuando a mí se me separe, que esté bien apretadito, controlar el hilo acá, porque si no se empiezan como a separar los pilares, amigas. Esta es la gasita que debe de estar bien apretadita. Terminé igual, las 2 vueltas están bien igual, igual. Para esta vuelta vamos a ignorar estos 2 grupitos, quiere decir que vamos a hacer 3, que sería un pilar de orilla, más 2, que sería mi separación, giro sobre este pilar, voy a hacer un pilar y aquí he formado
una casita vacía. Vuelvo a tejer las 8 casitas haciendo 2 cadenitas y un pilar sobre cada pilar. 2 cadenitas conectando siempre muy bonito sobre el pilar, mi pilar. Así hasta tener las 8 casitas. Con esta ya serían 9. Ok, llegué a las 8 casitas con la primera, son 9. Y ahora voy a hacer lo que les dije, amigas. Siempre vamos a tejer estas en un punto a la hora de que estemos tejiendo nuestra puntilla y avancemos. Yo les diré, terminen aquí y comiencen la vuelta que sigue. Harán esto que yo estoy haciendo. Los 4 pilares, 2 cadenas y estos otros 4 pilares. Para que no hagamos muy largo esta parte del video, harán siempre esto que yo estoy haciendo en la tercera cadena para que quede recto y bonito ese último pilar. Vuelta siguiente, pues vamos a repetir lo mismo, 3 cadenitas, los 3 pilares que restan. Entonces, en un punto de lo que vamos grabando, yo les diré terminan y comienzan y las veré en el último grupito. 2 cadenitas y un pilar sobre este pilar, así que ya tengo casi todo lo mismo de la vuelta anterior. Dejen sus 4 pilarcitos así, bien conectaditos sobre cada pilar. Ok, así miren, así terminan y se regresa lo mismo. En un punto de la grabación yo les diré que eso harán cuando yo esté por acá. Lo hacen, lo terminan y las veo aquí, justo aquí. Ok, estas 3 vueltas son las que yo les digo si están muy delgaditas, no tienen muchas caderitas. Entonces omiten estas 3 vueltas, 2 o al menos una. O cambian gancho 2 y medio. Comenzamos con la vuelta número 4. Estamos en la parte de arriba, ya la hicimos. Nos vamos a ir tejiendo 5 casitas vacías. Así que hacemos 2 cadenitas, pilar encima de este pilar. 2 cadenitas, pilar sobre este pilar. Ya van 2 casitas, 2 cadenitas. En un punto igual, solo les diré hagan 5 o 6 casitas para no hacer una por una, porque si no se nos va a hacer pues mucho, muy largo el video. Son 53 centímetros, 61 vueltas. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer la número 5. Y a través de aquí empezaremos 4 casitas llenas. 1, 2, 3 y 4 casitas llenas. Por casita, contando ese que acabo de poner, vamos a poner 2 pilares por casita y uno sobre el pilar. Ya tenemos 4 pilares por casita. Para hacer otra casita o llena, serían 2 dentro de esta casita siguiente y uno sobre el pilar. Son 3 por casita 2. Por casita 3, 2 pilares dentro de la casita y un pilar sobre el pilar. Para terminar, 2 pilares aquí y un pilar en la tercera cadena. Es importante eso, contarlo, porque si no nos va a ir quedando como muy chueco. A ver, cuento, porque a veces está 1, 2, 3. Era un poquito más abajo. 1, 2, 3. Si yo la hago en la que acabo de hacerla, solo aviento el pilar más hacia la derecha y no se forma el cuadrito bonito. Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 para llenar 4 casitas. Hasta ahí vamos así. Si ustedes son delgaditas, comenzarán aquí con su base de cadenitas, que son 37, y harán esto tal y como se ve esta primera vuelta y continúan tal como vamos nosotros a empezar ahora, y pues ya les quedará un poco más reducido. Vamos por la siguiente vuelta. Aquí lo que tenemos que hacer son los aumentos. Y es como yo les decía, acá tengo mi hilito de comienzo. Como yo les decía, que tenemos que ir haciendo aumentitos hacia afuera. Y si no tenemos la curia, nos van a quedar como muy aguaditos, desfasados. Y esto, yo lo hice todo esto, todos estos, con el gancho normal, este. Pero a veces sí, necesitamos apoyarnos con uno más pequeño para que nos quede más bonito. Y le dan vaporcito al final. Con unos alfileres van trabando las escaleritas que se forman para que queden bien planchaditos. Bueno, estamos en la parte de abajo de los picos y vamos a comenzar de esta manera. Aquí nosotros tenemos que hacer un aumento y sería hacer 3 cadenitas más 3 para subir. Volteo mi pieza para tener un pilar primero, son 3 cadenitas. Entonces yo cuento siempre de aquí para allá. Me voy en la segunda cadena,
pongo un pilar y aquí ya tendría dos pilares. Voy a la siguiente cadenita, pongo un pilar y ya llevo tres, y sobre este pongo un pilar y ya tengo cuatro pilares. Ahora esa es mi casita llena, ahora voy a hacer cuatro vacías, entonces haré dos cadenitas, cuento uno, dos y en el tercer pilar pongo un pilar y ya tengo una casita. Otra vez dos cadenitas, cuento 1, 2, en la tercera siempre nos guiamos de estos pilares para formar mi casita. Dos cadenitas, repito, dejo 1, 2 en el tercero, hago mi pilar, llevo 3 casitas, 2 cadenitas, 1, 2 y en el tercero formo mi pilar. Ahí tengo 4 casitas. Ahora voy a hacer un lleno, quiere decir que ese pilar que acabo de poner cuenta, dos dentro de la casita y uno aquí. Ya tengo la casita llena. Ok, ahora me voy a hacer cuatro casitas vacías. Dos cadenas, pilar sobre el pilar, dos cadenitas, pilar sobre el pilar, dos cadenitas, un pilar sobre este pilar y repito una más. Tengo mis cuatro casitas y como ven ya llegué a la parte de arriba donde vamos a repetir lo que tenemos. Solo en esta vuelta les diré cómo hacerlo, pero yo en las siguientes que vaya avanzando les diré terminen y comiencen esta parte. Y entonces las veré del otro lado con todo esto hecho, porque no tiene sentido. Esto lo vamos a estar repitiendo, cuatro pilares, dos cadenitas y cuatro pilares. Clavado en la tercera cadena para que nos quede bien recto. Ok, esta es la última vuelta donde lo hacemos juntas. Ahora volteo y repito lo mismo, tres cadenitas, hago los tres pilares que siguen, dos cadenas y otra vez los cuatro pilares. Eso es lo que vamos a hacer de este lado. Vayan con calma, les voy a dejar el gráfico en comunidad para que se apoyen, tiene cambios, ustedes lo van a ver sobre todo en esta parte que yo estoy tejiendo. Mi gráfico tiene las tres casitas llenas. Yo hice un espacio vacío por si le quieren intercalar un listoncito, que se ve genial, precioso. Ok, entonces aquí ya terminé. Hasta ahí yo las veré en las siguientes vueltas para no repetirlo juntas. Ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta son tres casitas, así que hago dos cadenitas, un pilar, dos cadenitas, un pilar, lo repito, dos cadenitas, un pilar y tengo tres casitas llenas. Ahora voy a rellenar este vacío con dos pilares dentro y uno sobre este pilar y entonces ya tengo mi casita llena. Ahora voy a hacer 6 vacías, 2 cadenitas, brinco 2 pilares y aquí pongo mi pilar, 2 cadenitas, un pilar y así me voy hasta tener 6. Ahí llevo 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer 6 con 2 cadenitas. Buscamos la tercera cadena de este pilar de orilla para que nos vaya quedando bien formadito. Ahí está mi pilar y tengo 6 casitas. Ahora voy a hacer otro aumento y aquí es donde nos vamos a apoyar con el gancho un poco más pequeñito. Busquen cuáles funciona. Este es del 4, 6, 8. Este es 4 también, que sea delgadito. Vamos a alazar doble siempre esta gasa del gancho para hacer esto que esté bien apretadito. Si no nos sale, te sacan y lo vuelven a hacer. Nos vamos a la base de este pilar que último que hice y aquí en el hilito que está aquí. A veces yo lo hago por el de enfrente o a veces volteo un poquitito y tomo el hilito que está por detrás. Lo buscan con cuidadito ese hilito por detrás de este mismo pilar y empiezan a tejer una vez, lazan. Ahora dos juntos, lazan, dos juntos, lazan y pasan así los dos juntos. Cuando lo sientan muy apretadito, muy chiquito o chaparrito, simple y sencillo,
Vamos a tejer uno por uno los hilitos, lazamos doble, cuiden este y volvemos a tomar el hilito de atrás o de enfrente. Yo les doy las opciones, ustedes eligen este de enfrente. Tengo esos cuatro hilitos, empiezo a tejer uno, lazo, tejo dos, el mismo, lazo, tejo tres, lazo, tejo cuatro, lazo y tejo cinco. Quiere decir que el primer hilito de acá o la primera pasada lo tejí dos veces. Vamos a repetir una vez más, cuidemos este y vamos otra vez por el hilito, o sea el de enfrente, el de atrás, y empiezan a tejer uno, ese mismo lo pueden tejer dos veces y ahora sí dos, dos y dos, porque a veces nos queda como muy chaparrito. Una vez más, tenemos que tener cuatro pilares, vamos a ese hilito, sea el de enfrente o sea el de atrás, ese mismo primer hilito lo vamos a tejer dos veces, siempre cuiden este hilo, yo a veces no muevo esta mano y empiezo a mover este, tejo dos, muevo este, otros dos, muevo este y paso estos dos. A veces se nos separan un poquito, ahorita que empecemos a tejer la siguiente vuelta, como que se nos reajusta un poquitín más. El hilo es muy muy delgadito, entonces ahorita que empecemos a tejer ya se nos acomoda. Ahí tengo mi aumento, dejo este gancho, ahora tomo este y voy a comenzar esta vuelta, siempre controlen esta mano, ya tengo mi aumento y empieza a formarse la escalerita. Para girar voy a hacer otra vez el aumento con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, volteamos con la lazada, voy a ir a la cadenita desde aquí, 1 y 2 y voy a hacer un pilar, de esta manera ya tengo dos pilares. Voy a la última cadenita que está aquí y hago pilar y ya tengo tres pilares. Y ahora sobre este pilar lo vamos a colocar súper bien para que con esta vuelta reajustemos este cuadrito que se abre un poquito. Ahí está mi cuadrito de aumento y ahora vamos a tejer cinco casitas, dos cadenas. Vamos aquí a este pilar y lo vamos a tejer aquí arriba. Una vez que lo hagamos, vean que se forma mucho más bonita esta casita que está acá abajo, así. Ya este como se ve todo chueco, cuando vayamos trabajando la vuelta y conectemos arriba de este pilar, se van formando mejor las casitas. Bueno, ahí está casita 1, dos cadenitas, vamos a este pilar y vamos a hacer un pilar. Y vamos a hacer, si no me equivoco, 5 casitas. Ahorita les confirmo. Pilar encima del pilar, siempre dos cadenitas y pilar sobre el pilar. Hasta aquí llevamos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una más sobre este pilar. Y ahora vamos a hacer una llena. Aquí en este lado vamos a hacer un pilar, otro pilar. Y aquí vamos a hacer un pilar. Ahora vamos a hacer dos cadenitas. Aquí vamos a poner un pilar. Y vamos a rellenar encima de este, o sea que vamos a hacer los tres pilares que siguen. Y ya tendríamos esta casita llena. En la vuelta siguiente haremos lo mismo. Estos cuatro pilares los vamos a tejer encima de cada pilar en la siguiente vuelta. Ahí vamos, vamos a poner nuestra muestra. Cuando hagan la primera, pues les ayuda mucho irse guiando de esto. Si se dan cuenta, vamos en esta vuelta. En esta de aquí llenamos esta, una vacía, una llena, en la vuelta siguiente va a ir aquí lleno. Y entonces estamos en el escalón 1, 2 y 3. Contamos acá, 1, 2 y 3, estamos justo aquí. Vamos a hacer ahora 3 vacías y hacemos esto de aquí. Vamos a hacer 3 vacías, 2 cadenitas, un pilar acá, 2 cadenitas, un pilar acá, una vez más, dos cadenitas, pilar sobre el pilar y ya estamos en esto que les digo, lo van a terminar, voltean, lo vuelven a tejer y las veo de este lado con el pilar, ¿de acuerdo? Entonces ahorita las veo del otro lado, cuatro pilares, dos cadenas, cuatro pilares. Terminamos la vuelta, ahora voy a girar y voy a hacer lo mismo para empezar, cuatro pilares, dos cadenas, cuatro pilares, subimos con tres y empiezo a tejer los cuatro pilares, dos cadenas y cuatro pilares. Listo, ya tenemos. Ahora vamos a hacer dos cadenitas,
y vamos a hacer un pilar sobre este pilar. Tenemos que hacer tres casitas una vez más, dos cadenitas, un pilar, es casita número 2, dos cadenitas y un pilar sobre este pilar y tenemos tres casitas. Y vamos a tejer los tres pilares que siguen para tener estos tres grupitos o tres casitas llenas de abajo para arriba, 1, 2 y 3. Ok, ahí están mis cuatro pilares. Ahora vamos a hacer dos cadenitas y un pilar sobre este pilar. Dos cadenitas para tener dos casitas vacías. Brincamos dos pilares y aquí hacemos un pilar. Ahora vamos a hacer una llena de este lado. Ya saben que llena, contando ese que acabo de poner, dos sobre la casita, uno sobre el pilar y ahora una vacía, dos cadenitas, un pilar sobre el pilar. Ahora vamos a llenar dos, que son estas dos, son siete pilares, contando ese que puse, dos dentro, uno sobre el pilar, son cuatro para una casita. Dos aquí adentro y uno sobre el pilar. Para terminar casi la vuelta, aquí estamos. Ahora vamos a hacer dos vacías, dos cadenitas. Vamos arriba de este pilar que está aquí en este grupito. Dos cadenitas y un pilar en la tercera cadenita. Siempre hacemos así con el ganchito para buscar esta cadenita que se nos esconde un poquito y tenemos el pilar y la casita número 2. Ahora aquí vamos a hacer una llena para allá, entonces vamos a tomar nuestro ganchito y vamos a hacer tres pilares para tener cuatro aquí en la orilla, esta bien apretadita, se nos abre mucho siempre esa del gancho y cuando empecemos a hacer los pilares se van separando más. Pueden tomar aquí, hay quien toma la base del pilar, esta base, yo tomo o enfrente o giro un poquito mi pilar. En la parte de atrás pues también encuentran como un hilito. Y empiezan a tejer, tengo cuatro en el hilo, pueden tejer 2, 2, 2 o el primero lo tejen una vez y se van 2, 2, 2 o el primero tejen dos veces para que se alargue el pilar y empiezan tejiendo 2, 2 y 2. Ahí tenemos el segundo pilar, nuevamente lazan doble y de este pilar que hicimos pueden tejer el de enfrente o el de atrás, el hilito. Lo tejen una vez, lo tejen dos veces, lo tejen ahora 2, 2 y 2. Se empieza a separar esta gasita del gancho, hay que tenerla bien apretadita. Llevamos tres pilares, vamos a hacer el último. Y lo podemos tomar de atrás, aquí sin mover tanto los pilares. Sacamos la hebrita con cuidadito, si se nos niega, pues que sea la de enfrente. Ahí está, una vez, dos veces, se nos empieza a abrir un poquito esta. Entonces no movemos tanto esta mano derecha, nos apoyamos con la izquierda al estarle dando vuelta al gancho. Si vemos que ya el pilar está muy alargado, lo dejan hasta ahí, no pasa nada. Ahora pues ya le tomamos nuestro ganchito y hacemos el siguiente aumento que sería subir con las 3, 4, 5 y 6, giramos y vamos a ir 1, 2 aquí a hacer nuestro pilar y tenemos dos pilares, vamos a esta última cadenita, con este haremos un pilar y tendremos 3 para formar la casita aquí afuerita. Sobre este pilar hacemos nuestro pilar, como hicimos el cruce sin en este último para mostrarles que quedará más acortadito, pues falta aquí como que quede más prolijo, pero nos apoyamos con el gancho pequeño y listo, tenemos la casita. Siempre tengan su gancho pequeño para este proyecto y listo, ahí está. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, ahí se va formando el corazoncito. En esta vuelta vamos a hacer dos casitas vacías, así que hacemos dos cadenas. Vamos aquí brincando dos pilares sin tocar. Ponemos un pilar, una vez más dos cadenitas. Sobre este pilar hacemos un pilar y ya tenemos dos casitas. Ahora vamos a hacer dos llenas, así que quiere decir que aquí vamos a hacer
No, vamos a hacer tres llenas. Entonces aquí vamos a hacer cuatro pilares contando el primero que pusimos. Y sobre este pilar, un pilar. Llevamos cuatro. Para dos llenas más son seis pilares. Entonces vamos a rellenar sobre los que están aquí arriba. Y vamos a tener en total 4, 10 pilares. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son 10. O sea que por cada casita, teniendo una llena son 4, para otra casita 3 y para otra casita 3. Ok, hasta aquí tenemos 10 pilares, 3 casitas llenas. Ahora vamos a hacer dos vacías, dos cadenitas. Sobre este pilar hacemos un pilar, repetimos dos cadenitas. Sobre este pilar vamos a hacer un pilar. Y ahora ya tenemos dos vacías y vamos a hacer dos llenas. Estas dos serían siete pilares. Cuatro por esta casita. Ahora hacemos dos aquí adentro. Y una sobre el pilar y ya tenemos siete pilares y dos casitas llenas. Ahora vamos a hacer cuatro vacías, dos cadenitas. Brincamos dos pilares, hacemos un pilar, dos cadenitas. Encima del pilar, un pilar. Repetimos dos veces para tener cuatro casitas. Hasta aquí. Hacemos lo que ya saben, cuatro pilares. Dos cadenas, cuatro pilares, voltean, cuatro pilares, dos cadenitas, cuatro pilares y las veo de este lado. Ok, ahora vamos a hacer nueve casitas. Nos vamos a ir todo nueve casitas, dos cadenitas, pilar encima de cada pilar, dos cadenitas, ahí llevamos casita 1, casita 2. Dos cadenitas, pilar sobre el pilar, casita número 3. Dos cadenitas, pilar sobre el pilar y llevamos casita número 4. Dos cadenitas, brincamos dos pilares y sobre el tercero un pilar. Dos cadenitas, brincamos dos pilares y aquí una vez más. Dos cadenitas, pilar aquí. Hacemos uno más y contamos dos cadenitas. Sobre este pilar vamos a hacer un pilar y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer la última. Dos cadenitas, brincamos dos pilares y aquí hacemos un pilar. Y ahora vamos a hacer tres llenas que serían 1, 2 y 3. Hasta aquí vamos a rellenar. Para tres casitas que vamos a hacer son 10 pilares. Ese último pilar que hicimos cuenta para los cuatro primeros. Aquí nos guiamos siempre de este pilar. Son cuatro pilares para casita, entonces a veces nos guiamos de estos pilares. Ahí están cuatro, ahora hacemos estos tres hasta aquí, serían siete y dos casitas llenas. Ok. Y por último llenamos una casita más, dos aquí adentro, uno, dos, y sobre el pilar, un pilar, y ya tenemos tres casitas llenas. Para terminar, vamos a hacer dos cadenitas. Vamos a hacer un pilar acá, sobre este pilar, dos cadenitas y un pilar para tener dos casitas vacías. Aquí vamos a hacer sobre la tercera cadena nuestro pilar. Bien bonito, siempre en estas terminaciones de las escaleritas. Siempre se ven un poquito chuecas, pero al darle vapor le van a poner un alfiler aquí a la base. La van a poner en su burrito de planchar y un alfiler en las esquinas y le dan poquito vapor, si no queda muy, muy, muy aguada, para nada más darle forma. Hasta ahí vamos terminando y lo que vamos a hacer aquí es hacer una casita que es la de la punta de este primer corazón y ya vamos a ir para arriba. Y aquí tendríamos lo que es la mitad de este corazón. Entonces vamos a hacer este pico de aquí, gancho pequeño para hacer ese aumentito. Ajustamos nuestro ganchito, vamos a hacer las dos cadenitas enfrente o por la parte de atrás. Empezamos tejiendo el primer hilo una vez, dos veces, lazamos, tejemos dos, lazamos, tejemos otra vez dos, lazamos y tres. Ahí tenemos dos pilares, lazamos y vamos otra vez a tejer y vamos
si gustan, en la parte de atrás o enfrente. A veces nos cuesta como encontrar ese pequeño hilito, y más cuando es súper delgadito, de atrás de este pilarcito. Pero es el que abraza cuando hacemos el pilar. Este. Entonces, ahora una vez más, abraza ese hilito, lo tejen una o dos veces ese primero. Abrazan y ahora tejen dos, abrazan, dos y dos. Y lo vamos a repetir por el último pilar, aquí ya llevamos tres. Y empiezan, pueden, como les digo, en el último pilar tejer dos, dos y dos. Ustedes lo van a ver y sentir cómo les gusta. Ahora aquí, amigas, vamos a girar. Y ese, como lo tenemos que dejar ahí solito, vamos a deslizarnos hasta este pilar. Entonces, con mucho, mucho cuidado, desde el primer pilar, nos deslizamos una vez, nos deslizamos dos, nos deslizamos tres y nos deslizamos cuatro. Y ahí quedó ese cuadrito ahí. Ahora vamos a hacer uno lleno. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir con tres cadenitas. Aquí vamos a rellenar dos pilares y vamos aquí y hacemos un pilar. Así nos queda. Ahora vamos a hacer dos cadenitas y vamos a hacer dos casitas vacías. Nos vamos hasta este pilar, dos cadenitas, brincamos dos pilares y aquí en el tercero vamos a hacer el pilar y tenemos dos vacías. Ahora lo que vamos a hacer es llenar tres cuadritos. 1, 2 y este de aquí, 3, los vamos a llenar, o sea que vamos a hacer 10 pilares. Empezamos, ese primero cuenta, 1, 2, 3, con el primero ya son 4, es una casita llena. Vamos por la siguiente, que son estos 3 pilares que siguen. Hasta este llevamos 7 y ahora vamos a hacer 3 más, 2 aquí y uno sobre el pilar. Si siguen bien las indicaciones y se apoyan con el gráfico, estará en comunidad, estará en Instagram, Norme Sus Tejidos. Sáquenle una copia o dos y con ese van a ir súper más fácil haciendo su trabajo. Ahora ya lleno esas tres casitas, vamos a hacer dos vacías. Vamos a tomar dos cadenitas sobre el pilar, un pilar, dos cadenitas, un pilar sobre el pilar. Tenemos dos casitas y, a ver, déjenme ver que ya me perdí. Tenemos tres llenas. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco. O no, esperen, esperen. Dos vacías, dos llenas. Ay, amigas, perdón. Dos llenas. Entonces, dos aquí. Es que volteo a ver el gráfico en la computadora y no crean, me pierdo porque va uno volteando, pero el gráfico no voltea. Uno tiene que verlo como si estuviera al revés, pero está al derecho y no, si nos confundimos, perdón. Ok, ya tengo dos llenas. Ok, empezamos con una llena, dos vacías, tres llenas, dos vacías, dos llenas y ahora vamos a hacer cuatro vacías. Dos cadenitas, un pilar sobre el pilar, dos cadenitas, un pilar y ahorita les voy a contar qué es lo que estamos haciendo. Yo aquí las puedo dejar solas para que ustedes lo hagan todo el corazón terminado. Les cuento qué estamos haciendo. ¿Cómo es que yo me apoyé para no estar? Mire y mire el gráfico. Lo que estamos haciendo ahorita, esta vuelta es esta. Esta fue mi mitad, donde está el punto, este dobladito, solito aquí abandonadito. Entonces yo, si quiero seguir haciendo sin ver mi gráfico, ahorita lo primero que tengo que hacer es terminar esta vuelta y empezar la siguiente y ya les enseño mejor. Terminamos la vuelta, cuatro pilares, dos cadenitas y los últimos cuatro pilares. Importante el número 4, buscar la tercera cadenita. Ay, ay, ay. Tres cadenitas para subir, giro. Hago otra vez lo mismo, cuatro pilares contando esas tres cadenas de subir. Mi separación, dos cadenas y tejo estos cuatro. Ahora sí les podré decir
cómo será fácil para ustedes terminar este primer corazón las siguientes vueltas. Igual, cuando hagamos el modelo 2 de corazón, que prácticamente es lo mismo, solo cambia el final o la parte de abajo, se van guiando de este. Ya con todos los que quieran ir haciendo, pues se van guiando siempre del anterior. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros nos fijamos, esta vuelta que acabamos de hacer, la anterior, es esta. Ahí están sus cuatro casitas. Para hacer esta, son tres casitas. O sea, empiezo. Yo ya sin mirar mi gráfico. Vamos así. Dos cadenas y pilar. Dos cadenas y pilar. Dos cadenas y pilar. Me fijo acá. Esta vuelta, repito, esta vuelta es esta. Entonces quiere decir que aquí tengo que rellenar esta que sigue. Esta vuelta es esta. Entonces lleno esa casita. Cuatro pilares, contando ese primero que hicimos sobre el pilar. Dos en la casita y uno aquí. Y ahora observo aquí. Esta es esta. Esta es la mitad. Esta es esta. Estoy haciendo esta. Dos casitas vacías. Luego irá uno llena. Entonces, primeramente hago dos vacías. Me brinco dos pilares, dos cadenitas, me brinco dos pilares. Ahí están dos vacías. Si yo me perdiera, busco la mitad, es esta. Esta es esta. Está igualita, igualita. Esta es esta que estoy haciendo. Entonces, aquí me toca la llena. Lleno aquí. Pilar, pilar. Y sobre el pilar, un pilar. Vuelvo a vigilar lo que estoy haciendo, pilar, pilar, dos casitas vacías, uno lleno, me toca un vacío y dos llenas, un vacío y dos llenas. Hago entonces dos cadenitas, pilar sobre el pilar, y ahora voy a llenar dos, quiere decir que haré siete pilares, contando ese primero que puse, tres, cuatro, hasta ahí llevo una casita, tres más, uno, 2 y 3. Ahí tengo dos casitas llenas. Mi mitad siempre la ubico para ver que voy en la vuelta 2 de la mitad para acá. Ahí está, estoy al parejo. Me toca dos vacías y un lleno. Hago dos vacías, dos cadenitas, un pilar. Me perdí. Dos vacías, dos cadenitas, un pilar. Y ahora vamos a llenar este. Dos pilares en la casita y un pilar acá. Como ya estamos en disminución para ir para arriba, ya no voy a hacer aumento para acá, sino más bien disminución. Fíjense, ahí estamos. Esta es la mitad. Voy en la vuelta 2 de aquí para acá. Voy a terminar esta vuelta y ya iré haciendo esta vuelta. De abajo para arriba. A veces la haremos de arriba para abajo. Y pues ahí va cambiando. Ok, ahora para hacer la disminución solo giro. Dejo un poquito separadito el pilar para poder meter el gancho. Y cuando yo vaya a hacerme deslizado voy dándole como un tironcito para que ese deslizado no deje marca. Me deslizo uno, me deslizo dos, me deslizo tres. Y hasta el pilar número 4 me deslizo. Bonito para que nos quede cuadradito. Aquí subo con 3, dentro de la casita pongo 2 pilares y sobre el pilar que sigue, un pilar. Y ya formé mi casita y va para arriba en disminución. Acá hacíamos aumentos, acá disminución. Ahora vamos a hacer 7 casitas, así que haré 2 cadenas sobre este primer pilar, un pilar, 2 cadenitas, me brinco 2 pilares en el tercer pilar, mi pilar. Dos cadenitas, una vez más brinco dos pilares, hasta que llevo tres casitas, dos cadenas, un pilar y llevo cuatro. Dos cadenitas, un pilar, dos cadenitas, un pilar. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Esto es este, así que me toca rellenar aquí. A ver, dejen ver. No, ese no era, dejen ver. Este es, ya, es que en algún punto el corazón no está tan igual de acá, ese es el detalle. Ahorita les digo, dos cadenitas y el pilar, ahorita les digo por qué.
por la curva del corazoncito. ¿Ven que tiene como una curva o algo así? Adentro, como que se ve así. Bueno, eso. Aquí voy a hacer el pilar. Ahí está. Estos dos estamos aquí. Les cuento. Mitad, mitad, mitad. Aquí está la mitad. Mitad, mitad. Estamos vuelta 1, 2 y 3. Mitad, 1, 2 y 3. Mitad, 1, 2 y 3. Vea aquí cómo se ve. Hay un cuadrito lleno. Y está esta que es la segunda vuelta. Acá está todas vacías. Y estamos en la segunda vuelta. Cuando yo lo hice me confundía. Yo decía, me falta este. Este me falta de aquí. Aquí se ve esto así, que es esto. Pero no está este. Pero así viene en el gráfico. Qué bueno que me acordé de decirles eso. Porque yo cuando lo estaba haciendo, esa parte me confundía mucho. Yo decía, bueno, si lo relleno, si se lo pongo de este lado. Aquí está así como una curvita. Y yo sentía que me faltaba ese grupito que va como por acá, que es este. Pero así estaba por el diseño propio del corazón que hace la curva. No sé cómo hace así. Ok, pero ahí está. Qué bueno que me acordé de esa parte. Y ahora aquí vamos a terminar. Igual estamos aquí. Faltan tres casitas vacías. Si se lo ponen, no pasa nada, ¿eh? Yo igual cuando empecé lo puse y no alteraba en nada el diseño. Se veía bonito. A veces pienso que es un error del propio gráfico, pero no se lo puse. Aquí ya llegué aquí con mis tres vacías. Y ahora voy a terminar y empezar esto igual. Cuatro pilares, dos cadenas, cuatro pilares. Volteo, lo mismo. Cuatro pilares, dos cadenas, cuatro pilares. Y las veo del otro lado. Ok, terminé. Vamos a hacer dos cadenitas, un pilar. Dos cadenitas, un pilar. Vamos a hacer tres casitas. Dos cadenitas, un pilar. Y llegamos a este grupo. Acuérdense que estamos como copiando de este lado y nos falta este de aquí, que sería rellenar, o de acá más bien, rellenar. Así que haremos los cuatro pilares. Una vez que tengamos los cuatro pilares, vamos a hacer las casitas. A ver, es acá, amigas, yo les dije acá. Ay, acá. Ok, vamos de adentro para acá. Estamos copiando, así, para acá. Vamos a hacer todas estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casitas y bueno, aquí la vamos a rellenar la última, pero como es disminución, vamos a hacer las 6 casitas, ¿ok? Dos cadenitas y empiezo. Las termino y ya las veo después de las 6 casitas. Bien, tengo mis 6 casitas. Ahora vamos a rellenar este cuadrito. Ponemos dos dentro, uno aquí sobre el pilar. Y ahora vamos a voltear para irnos hacia acá, hasta arriba de este pilar. Vamos a hacer disminución, así que giramos. Empezamos desde el primer pilar disminuyendo una vez, dos veces, tres veces y cuatro veces. Estamos sobre este pilar. Ahora vamos otra vez a hacer tres cadenitas para subir. Dentro ponemos dos y sobre el siguiente pilar ponemos uno y tenemos nuestra casita llena. Ahora lo que vamos a hacer de aquí para acá arriba, vamos a hacer cuatro casitas, dos cadenitas, pilar sobre el pilar, dos cadenitas, uno, dos y tres más vamos a hacer para tener cuatro casitas. Dos cadenitas y este es el último y ahora vamos a hacer un lleno. Este primer pilar nos cuenta, ponemos dos dentro. Y un pilar sobre el pilar, ya tenemos cuatro aquí y terminamos con cuatro casitas hasta aquí. Y vamos a terminar, ya saben cómo lo vamos a hacer, vamos a voltear y vamos lo mismo a tejer la orilla de arriba. Y las veo del otro lado. Hasta aquí tenemos cuatro casitas. Llegamos a este pilar, terminamos y volteamos y hacemos la misma orilla, amigas. Ok, estamos en la vuelta 16 y ahora lo que vamos a hacer es hacer 5 casitas. Ahí tengo terminada la orilla, 2 cadenitas, pilar sobre el pilar, casita 1, 2 cadenitas, pilar sobre el pilar, casita 2 y así me voy hasta tener 5 casitas.
cuiden siempre la gasita que está sobre el gancho, esa que queda solita. Dos cadenas y aquí vamos a hacer el último pilar y ya tenemos 5 casitas. Ahora vamos a hacer 4 casitas llenas. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. 4. Pilares. Ahí está. 2 en este espacio. Una sobre el pilar. Si contamos multiplicando, si son 4 casitas, 3 por 4, 12, más 1, son 13 pilares los que vamos a hacer. Ok, hasta aquí. Llevamos 10, 11, 12 y hacemos el 13 aquí en este pilar y hasta ahí terminamos 4 casitas llenas. Ahora lo que vamos a hacer es irnos hasta arriba con puras casitas vacías, así que subo con 3, voy a hacer 2 más para separar, me voy a este espacio y voy a hacer un pilar, ¿ok? Ahí está mi pilar, y aquí formé mi casita. Otra vez, 2 cadenitas, siempre bien ajustaditas, brincamos 2 pilares y en el tercer pilar, nos vamos viendo de estos pilares, un pilar aquí en todos estos rellenos son 4 casitas porque teníamos en la vuelta anterior 4 llenas, pues ahora son vacías. Ok, y me voy hasta arriba haciendo todas las casitas, todas, hasta terminar esto siempre igual. Entonces me voy hasta arriba de casitas. Aquí vamos a tener, ahorita les digo, las vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casitas vacías. Hacemos esto, viramos para volver a repetir esto que hicimos. Igualito, las 4 casitas llenas, todas vacías y volvemos a hacer esto. Y aquí ya vamos a empezar con esta ya. Estamos empezando el siguiente corazón. Prácticamente es igual. Me parece que no hay mucho cambio en lo de acá, solamente en la terminación de aquí. Simplemente uno es picudito y uno es chatito. Ok, voy a terminar hasta arriba mis 9 casitas. Y termino la orilla, volteo y nuevamente hago la orilla, esta de acá. Ok, ahí está la orilla de regreso. Ahora voy a hacer casitas hasta aquí. Tenemos que hacer 5 casitas, así que me voy por 2 cadenas, pilar sobre el pilar. Así hasta tener mis 5 casitas. Vamos a repetir la vuelta esta de aquí. Ok, tengo 5 casitas, ahora voy a rellenar todo esto, me voy a ir 13 pilares, me parece, son 4 casitas, 3 por 4, 12, más 1, 13. Ya saben cómo vamos llenando, 4 pilares por casita, 2 por casita. Bueno, la siguiente casita, cuando llenamos la primera, son 4 pilares, 1 aquí, 2 dentro, 1 sobre el pilar. Para la siguiente casita, 2 dentro, 1 sobre el pilar. Repito. Para la siguiente casita, 2 dentro de la casita y 1 sobre el pilar. Ahí tendríamos una casita llena. Para terminar acá, 2 dentro. Y para el último, vamos a buscar la tercera cadenita porque si no, nos va a quedar bien chueco aquí. Y ahí está mi último pilar. Y queda rellenito 4 casitas. Esta es la vuelta que acabamos de repetir. Ok, hasta ahí vamos así con el primer corazón. Bien, bien terminado. Ya estamos con esta hilera iniciando el siguiente corazón. Estamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer este corazón. Si ustedes observan, este es lo mismo. Está la casita, está esta, las 3 vueltas, está esto, es lo mismo. Aquí está el pilar que está acá, está la misma cantidad de pilares, aquí está, esta es lo mismo. El único cambio es omitir esta punta. Exactamente lo mismo. Acá empezamos a repetir exactamente lo mismo, solamente este pilar no está este pilar y todo lo mismo. Aquí están los 3, aquí está este, esto de aquí. Vamos a volver a hacer lo mismo que acabamos de hacer, esto, las 4 casitas vacíos, todo aquí vacío. Esta se vuelve a repetir acá y aquí ya este corazón es con la puntita vacía. Ahí está vacía. Yo hice este, el del comienzo y el del final con la puntita, pero eso se lo pueden omitir ustedes.
Ahorita yo voy a hacer con ustedes me voy a adelantar un poquito. Cuando lleguemos a la mera, mera mitad, voy a venir con ustedes a hacerlo para que vean cómo omití esta parte. Y ya vuelven a hacer todo, todo, todo lo mismo. El pilar que está omitido en el gráfico que no está es este de aquí, este. De este lado lo buscamos, está aquí, este de aquí. Aquí no está, si se dan cuenta, aquí está aquí. Este es el de este espacio de aquí. Lo pueden poner si gustan, pero yo lo iba poniendo. Aquí está, miren, así, está vacío. Hacen así, está lleno. Lo pueden poner, rellenar esto o dejarlo así como estaba en el gráfico. Ahí está. Para mí me parece que no hay ningún problema. Mis dos corazones de enfrente están chatitos. Y aquí está así. Eso estaba así en el gráfico y así yo lo hice. Quería alternar uno y uno, pero me pareció interesante así, pero pueden uno chatito, uno lleno, uno chatito, uno lleno y uno acá sí. Ya lo elegí. Ok, les doy un empujoncito para hacer el siguiente corazón y nada más ustedes se van copiando y ya las veo a la mera mitad. Ok, les doy un empujoncito. Aquí ya de hecho ya vamos con el empujoncito porque ya estamos empezando este siguiente corazón. Primeramente, pues vamos a empezar como a aumentar hacia abajo, que es esto de aquí. Se pueden ir guiando de este corazón, de este. Vamos a ir en aumento, luego en disminución. Aquí estamos así en recto, esta vueltecita igual que esta. Entonces, ahora vamos a hacer el aumento. En esta parte hacíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giramos, vamos aquí en la segunda de acá para acá. Hacemos el pilar. Cuando ya vengamos de regreso, ya ocuparemos el ganchito para hacer el aumento hacia afuerita. Tres pilares y sobre este pilar ponemos un pilar y ya tenemos la casita llena. Ahora vamos a hacer cuatro vacías. Dos cadenitas, nos brincamos dos pilares y ponemos un pilar. Dos cadenitas, brincamos dos pilares aquí, ponemos un pilar. Hacemos dos casitas más. Aquí nos guiamos de los pilares de las casitas vacías que están acá abajo. Pero solo es brincar dos pilares. Aquí sobre este, un pilar y ahora hacemos un lleno. Y les voy a decir de dónde yo me estoy copiando sin ver mi gráfico. Me estoy copiando. Ahí está. Me puedo empezar a copiar de esta manera. Me puedo ir copiando de acá. Estos vacíos es lo que estoy haciendo. Este es este. Me empiezo a copiar de acá. Todo, voy copiando. Cuando yo voltee mi pieza, pues se verá diferente, pero es prácticamente lo mismo. Cuando vengamos de aquí para allá, se empiezan a copiar de acá, de las vueltas. Esta es esta, ¿ok? Y esta es esta que estamos haciendo. Vamos a ir en aumento. Ahorita que regresemos, haremos esta vuelta. Aquí. Y todo es lo mismo, se van copiando, se van copiando. Recuerden que el gráfico está en Instagram y se las dejaré en comunidad aquí en el canal. Entonces, vamos así. Esta nos toca hacer ahora. Ahí está nuestra vacía. Vamos a hacer cuatro vacías. Una, dos, tres, cuatro. Nada más hacen así su pieza y se fijan. Se van a perder muchas veces, pero no se preocupen. Váyanse guiando de las vueltas. Cuenten sus vueltas. Por ejemplo, esta les digo esta o es esta o es esta. Dos cadenitas, pilar. Aquí que nos toca, pues una vez que tengan sus cuatro casitas, terminan la orilla tal y como ya saben, voltean y vuelven a hacer la orilla exactamente igual. Volteo y hago lo mismo que tengo aquí. Voy a empezar mi vuelta 3, ya tengo la orilla hecha. Mi vuelta 3 desde aquí, si la cuentan 1, 2, vamos a hacer la 3 desde aquí, 1, 2, 3. Estamos acá arriba en el borde. Entonces tengo que hacer 3 casitas y empiezo a llenar una. Una y me voy por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hago mi orilla. Nada más les voy a enseñar cómo van a empezar otra vez con el aumento y las voy a dejar solas hasta que hagan. Hasta la vuelta, esta es la número 3, 1, 2, 3, van a ser 4, 5, hasta las 6, vamos a regresar. Ok, entonces voy a hacer dos cadenitas, se van a guiar del corazón de acá para arriba, desde aquí es esta. Ok, casita 1, dos cadenitas,
un pilar, dos cadenitas. A ver, dejen checar si son tres casitas. Vamos acá, vuelta 3, 1, 2, 3, son tres casitas. Ahora relleno una. Ahí están mis tres casitas. Aquí voy a hacer lleno, pilar aquí. Vuelvo a mi pieza, la pongo así. Estoy aquí, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las hago y regreso. 6 casitas. Estoy haciendo mi casita 6 sobre este grupo. Brinco los dos pilares en la tercera cadena y ahí tengo mi casita número 6. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, la casita arriba del grupo. Y ahora vamos a hacer nuestro aumento. Hasta aquí yo nada más haré esto con ustedes y ya las dejo. Ahorita les indico qué vueltas van a hacer. Que estamos solo repitiendo ya desde el comienzo. Vamos a hacer, ya saben, tomando por delante, por detrás. A veces si uso la mano derecha, altero los pilares, como que se me hacen más grandotes. Porque se mueve la gasita 1 del gancho. Entonces pueden ir con la izquierda, tomando las lazaditas para mover lo menos posible la derecha. 2, 2 y 2. Lazamos doble. Hacemos el último pilar. Ese primer hilo se teje una o dos veces. Y esto lo pasan 2, 2 y 2. Y ya tenemos los cuatro pilares. Tomamos nuestro ganchito, ajustamos ese último hilito que está en el gancho, 2, 3, 4, 5, 6, giro. Y en la cadena 2 de la izquierda para la derecha, ahí ya tengo 2. Y hago el tercer pilar y sobre este pilar hago mi cuarto pilar. Si ven que no pueden, como que abre mucho este gancho para hacer este pilar, lo hacen con un gancho chiquito para que este pilar de abajo no se altere muy feo. A veces como que lo desmarcamos, no sé. Ok, ya está. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos fijamos acá de este lado. Desde aquí, 1, 2, 3, estamos en la vuelta 4. 1, 2, 3, 4, estamos aquí. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 casitas y un lleno. Una vacía, un lleno, tres vacías y hacemos esto, volteamos, hacemos lo mismo y empezamos a hacer esta vuelta. Ok, tres vacías, un lleno y así se van contando, mis amigas. Cuando lleguen a la vuelta que les digo, estamos en la 4, esta sería la número 4. Cuando terminen la 4 van a voltear, van a hacer tres vacías, un lleno, dos vacías, un lleno, un vacío, dos llenos, dos vacíos y empiezan a trabajar sus aumentos y yo las veo ahí para hacer esas tres vueltas juntas y ya las voy a dejar para que ustedes sigan trabajando los cuatro corazones, ¿ok? Entonces aquí me quedo con mis dos cadenitas formando, si mal no me equivoco, estamos en la vuelta 4. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Tengo este lleno, voy a hacer todos estos vacíos. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, un lleno, un vacío y un lleno. Entonces quedó un lleno, un vacío y un lleno. Ya les dije que lo iban a hacer y ya las estamos haciendo juntas. Bueno, las dejo para que hagan esta vuelta y la que sigue. Guíense, por favor. Esta es la vuelta 2. Estamos aquí. Harán esta. Ustedes. Ok, vamos a empezar la vuelta 6 juntas, estas tres vueltitas para que ya yo las deje. Aquí ya llegamos a el aumento, voy a hacer 3 cadenitas, 1, 2, 3 más, tengo 6, volteo, cuento de izquierda a derecha y en la número 2 voy a hacer un pilar. Ahí ya tendría yo 2 y aquí voy a hacer un tercer pilar, que esta cadenita luego siempre está como muy apretadita. Pero si las hago muy flojitas, luego se afloja muy feo. Y sobre el pilar, que ese sí me gusta casi siempre usar el gancho, para arriba conectar en esta parte que esté lo más apretadito, este pilar número 4, y formamos esta casita.
Ay, aquí sí hizo una cadena. En esta sí hizo una cadena. Bueno, repetimos. Oh, no, es que este ganchito está gordito. Y abre aquí feo. Y entonces separa los dos últimos pilares de esta vuelta. Por eso al meter uno súper finito, no separa estos dos últimos pilares más. Ahí tengo este. Y ahora lo que vamos a hacer, dos vacías, dos cadenitas. Un pilar sobre este pilar. Dos cadenitas. Un pilar. Y ahora voy a hacer a partir de este pilar tres casitas llenas. Son 10 pilares. Ahora voy a hacer dos vacías. Pilar sobre este pilar, un pilar. Dos cadenitas, un pilar. Y ahora voy a hacer dos casitas llenas. Estas dos las vamos a llenar. Para terminar, hago cuatro casitas vacías. Me brinco dos pilares. Aquí voy a hacer un pilar, casita 1. Y hago tres más para tener cuatro casitas. Termino rellenando la orilla. Ya saben cómo se hace esto de acá arriba. Y volteo para hacer lo mismo la orilla. Aquí llega este pilar. Tengo mis cuatro casitas. Estamos en la vuelta desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos haciendo esta vuelta de aquí. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aquí. Ya tengo esto. Voy a hacer esto. Volteo y hago lo mismo. Ok. Terminé la orilla de arriba. A veces como estamos girando, la vuelta a veces empieza como de abajo para arriba o a veces de arriba para abajo. Pero es lo mismo, vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos acá, vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos aquí. Ahorita ya estamos acá. Vamos a hacer todos vacíos para ya estar justo a la mitad y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces nos vamos a ir desde acá arriba a hacer todos vacíos hasta abajo. Me parece que son 9 casitas. Entonces nos vamos por 9 casitas. Cuéntenlas bien. Dos cadenitas, un pilar y las veo. Esta vuelta es la mera mitad hasta abajo. Okay, ya tengo las 9 casitas vacías. Ahora vamos a hacer 3 casitas llenas, que son 10 pilares. Entonces vamos tejiendo así. 4 para la primera casita. 3 para la siguiente. Y esta vacía la vamos a rellenar con 3 más. 2 dentro. Y uno sobre el pilar. Ahí tenemos las 3 llenas. Ahora vamos a hacer 2 vacías, 2 cadenitas. Aquí un pilar. 2 cadenitas. Y aquí vamos a hacer un pilar sobre esta tercer cadenita. Esperen, la hice sobre el pilar. Ok, ahí ya para que nos quede chatita, vamos a empezar a hacer esta. Así que vamos a subir con tres cadenitas, giramos y empezamos a hacer lleno aquí, de esta manera. Ahí está el pilar. Y es esta vuelta. Empezamos a copiar. Puede ser de copiarnos de esta o seguimos copiándonos de esta de acá. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empiezan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero acá esta está pues chatita. No se la vamos a poner. Empezamos a tejer acá. Entonces ahorita tenemos que hacer dos vacías, tres llenas, dos vacías, dos llenas, los cuatro de acá y esto. Y entonces ya se empiezan a copiar, amigas. Ya aquí no tiene caso que sigamos haciendo los cuatro corazones juntas. Ustedes vayan haciéndolos, no se me desesperen, sean pacientes y les va a resultar, vale mucho la pena. Su blusita quedará hermosa, no será tan muy vista. Es un detallito súper sencillo, pero muy bonito. Ahí tengo mis dos vacías, voy a hacer tres llenas y pues ya. El único detalle, les repito una vez más, es el pilarcito que está omitido en el gráfico, es rellenar esta casita, no se preocupen, háganlo como ustedes quieran. De todas maneras les va a quedar súper lindo. Yo voy a terminar mis cuatro corazones y voy a venir con ustedes. Voy a hacer otro exactamente como este. Lo voy a repetir acá. Acuérdense que vamos a terminar en esto. Vamos otra vez a hacer todos vacíos,
siempre haciendo esto, y lo otra vez hacemos tal y como está esta vuelta, y empiezan a repetir, se van de acá para acá, ok, para que esto les quede igual igual, porque si se van de aquí para allá, pues quedará como al revés. Pero bueno, yo ahí se los dejo. Ya les dije la medida que a mí me sale. Aquí son 61 vueltas las que vamos a trabajar. A mí me sale 53 centímetros, son 37 cadenas de comienzo. Las tres vueltas las pueden omitir. De comienzo omiten una, omiten dos o quitan tres. Ya ustedes como deciden. Quitar seis vueltas de tres de cada lado o una de este lado, una al finalizar. Y bueno, ahí está. Miren qué bonita está nuestra puntillita. Le vamos a dar vapor. Así es como nos va a quedar. Pueden irle tomando captura conforme se las voy moviendo para que ustedes se vayan como guiando. Ven que a veces yo las pongo así para que ustedes le tomen aquí un clic con su celular. Y entonces con esto se van guiando en las vueltas que van a ir trabajando. Ahí le pueden tomar captura. No se preocupen si esto les queda chuequito. Les digo, ustedes van a agarrar sus alfilercitos. En su burrito de plancha le ponen uno formando el cuadrito y un ligero vapor. No le den mucho, porque si no, queda muy aguado. Ahí está el corazón que estamos ahorita trabajando. Este, ahí le pueden tomar una captura y se van guiando de las vueltas que van a rellenar. Después, pues ahí va el siguiente corazón, que es lo mismo. Le toman capturita, fotito, se apoyan con el gráfico y van a finalizar como está este. Y ya vamos a venir para trabajarle acá arriba a esto y a la blusa para poderla pegar. Igualito vamos a terminar como empezamos. Las tres vueltas. Igualito. Este corazón, cuando lo vayan a terminar, le hacen este piquito de la orilla. Vean cómo aquí está un corazoncito. Bueno, regreso más tarde, amigas. Yo me voy a poner a hacerlo. Es realmente rápido. Se entretiene uno más acá en la grabación, pero es bien rápido. Entonces me lo hacen y regresamos. Ok, amigas, siempre avanzo para poderles compartir lo poquito que yo sé. Cuando puse mi puntilla, tengo que marcar mi pieza bien a la mitad, desde abajo de la sisa, y me queda un grupito aquí, un grupito así. Y todos los demás pares, 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 del otro lado me queda así mi grupito, un solo grupo, y puse mi marcador. Ahí fijé mi pastilla, empecé a pegar con onditas, todo iba perfecto, todo iba muy bien, pero me sobra. Yo puse a la mera mitad de las pastillas, son cuatro piezas, cuatro picos. Esta es la mera mitad de mi blusa. Cuenten, tenemos 10 grupos acá. Conté la mera mitad, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mi mera mitad, 1, 2, 3, 4, 5, aquí. En este grupo de abajo, mitad, mitad, me fui, me fui, me fui. Esta es mi mera mitad. Ahí puse el marcador y ahí fijé mi pieza. Empecé a pegar, pegar, pegar y voy llegando aquí y me sobra espacio. Y acá tengo muy poquito. No lo puedo amuñongar y de este lado no lo quiero cruzar. Entonces lo que voy a hacer, otra vuelta a la blusa con aumentos. ¿Cómo puedo saber cuántos pilares más voy a aumentar? No está tan complicado a cálculo. Tengo que aumentar alrededor de la blusa. Aquí miren, desde aquí tenemos un pilar como acostadito. Aquí serían unos dos pilares, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pilares más o menos que tengo que aumentar. Dos por el pilar acostadito, uno por la conexión, dos por el pilar acostadito. Entonces si son 15 y 15 acá son 30, yo solo aumentaré 20 y los puedo acomodar bien, bien, bien. Fui conectando arriba en el espacio 1 en el 2. Dejaba 1 en el 2, dejaba 1 en el 2 y acá abajo en cada conexión mi punto bajo. Así se va a conectar. Entonces lo que voy a hacer es quitar esto que yo ya hice. Ahorita que regresemos vamos a hacer justo lo mismo. Vamos a marcar nuestra pieza. Esta de arriba ya la tengo marcada. No es necesario quitar
el marcador, solamente voy a hacer otra vueltita, pero en vez de pilares voy a hacer puntos bajos. Igual puedo hacer pilares, me crece un poquito la pieza, no pasa nada. Haré puntitos bajos, pero también con los aumentos, que me dará espacios de estos para mi conexión de estos, porque voy a hacer aumentos. Entonces, si esta pieza necesita 15 de este lado, 15 de este lado para poner esta, son como 30, entonces pondré 20, pero para esta pieza. Entonces, para la de atrás, lo mismo, le tenemos que hacer aumentos. Entonces, voy a aumentar unos 40 espacios o puntos con el mismo gancho, que era 2,5. Esto lo hago para que también vean que es súper fácil poner nuestra pieza. Pueden hacerlo en pilares o en puntos bajos. Regresamos a nuestra pieza en cualquier lado. Esta vuelta solamente es para acomodar nuestra puntilla. Ahora me voy en cualquier lado. Esta es la mera mitad bajo la sisa, pero me puedo poner acá. Y voy a empezar a poner 20 para enfrente, para un lado, 20 para el otro, porque vieron que estaba la pastilla a la mera mitad. Y si pongo solamente 20, se acomodará lo de esta mitad. Y lo de este lado también le faltaría su espacio. Entonces 20, 20 son 40. Acá serían como demasiados, ¿no? Pero como es puntito bajo, ahí está una cadena y un punto bajo. Voy a aumentar unos 50. Vayan contando en el momento que ustedes aumenten. Por ejemplo, aquí ya llevo un punto bajo en cada espacio. Aquí donde está la mera mitad o el marcador, voy a poner dos puntos bajos aquí. Ahí ya tengo un aumento. Pueden tener una libretita y los van poniendo anotados porque se nos va a olvidar. Por ejemplo, a ver, una nota. Por aquí tengo una libreta. Por ejemplo, ya llevo uno. Ahí lo voy marcando para que no aumentemos de más. Este lo voy a ir pisando. Y así me voy. Uno. Dos. Punto bajo en cada espacio. No hay que poner demasiados que se vaya a ver como con vuelo. Aquí cada 10, cada 8. Nuestra pieza es bastante grande. Entonces, en todo alrededor, aquí puedo hacer el siguiente aumento. Ya tengo dos, lo marco porque si se nos olvida. Y me sigo. Puedo hacerlo en pilares y crece más la pieza. Lo que sí necesito son los huequitos o espacios, porque si aquí yo conecto un punto bajo al pegar mi pieza, en el siguiente otro, pues no tendré la distancia. Entonces, al poner el aumentito, pues ya me va dando mayor espacio y no se ve tan vueludo. Ok, no quiero hacer onditas de este lado, que sería también más fácil, porque si de adelante pongo 10 onditas, por ejemplo, no es que esa sea la suma, pero más o menos, por ejemplo, si pongo 10 en una de las orillas, tengo que poner 10 acá arriba para la conexión. Ok, amigas, termino toda esta vuelta, llegamos acá, escondemos el hilito, lo perdemos y empezamos a conectar o a pegar la pieza. Igual pueden coserla con aguja e hilo, ida y vuelta unas puntaditas y listo. Voy a hacer el siguiente aumento aquí, voy a poner dos en el mismo lugar y lo marco. Me sigo, porque luego estamos wiri wiri y se me olvida. Ok, voy a poner un aumento, yo estoy marcando así, pongo 9, cuando tenga 10, ahí está, 10, y lo voy a hacer otra vez, para que no esté poniendo así tantos palitos y contarlos. Ahí llevo 10 y vean, no se ve nada vueludo, no se ve nada que se esté desproporcionando y solo busco mis espacios un poquito más ancho. Fíjense, cuenten bien, divídenla para que tengan que poner en cada espacio. Por ejemplo, dirán si van a poner 20, 30, 40, 10 acá, 20, 30, 40, así. Ok, pongo otra vez aumento y me sigo. Cada 6, cada 5, cada 4, cada 8, eso ustedes lo deciden. Aumento. Ya llevo 2 aquí. Marco 2, cuando tenga 9, al hacer el siguiente, el número 10, lo rayo. lo rayo. Otra vez, aquí voy a poner un aumento. Ah,
Aquí voy a poner otro aumento y ya tengo dos aumentos. Dos. Regresamos. Vamos terminando. Aquí voy a hacer un aumento. En esta vuelta hice 40 aumentos. 40 puntitos bajos. Ya hice el aumento, lo marco. Tengo ahí 40 puntos bajos. Voy a hacer otra vuelta. Aquí es donde yo inicié. Me deslizo. Voy a hacer otra vuelta. Porque vieron más o menos el espacio que yo tenía. Vean cómo se ve. Ahí está lo que hicimos ahora. Yo sé que los truquitos, bueno, o mañitas, no las tenemos que ir dando. Estos dos ganchos son del mismo, amigas, 2,5. Solo cambié aquí que lo tenía a la mano, pero es el mismo, 2,5. Entonces, miren cómo se ve. Ahí está. Sigue sin tener tanto vuelo. Y ahora lo que vamos a hacer, otra vueltita y le vamos a aumentar 10 de este lado y 10 de este lado. ¿Ok? 10 para tener solo 60 de aumento, 60 espacios de aquí. Lo que nos faltaba. O pueden hacer solo una vuelta de puntos bajos, todo sin ningún aumento. Vamos a checar nuestra orilla. ¿Qué tal que ya ajusta mejor? Pero no es que ajuste, son los espacios estos que teníamos. Estos de aquí. Que son los que se tienen que ir conectando. Y nos faltaba espacio, miren. Por mucho que yo la acomode, ligeramente nos sigue faltando. Aparentemente yo la acomodo y todo y queda perfecto, sobre todo de este lado. ¿Ven? Queda más que bien. Pero bueno, le voy a aumentar 10 y 10 de cada lado. Ay, ya se hice. Déjale. Bueno, ahorita regreso. Vamos a trabajar de la misma forma. Dejen que aquí haga esto porque se me deshizo. Con el jalón que le di. Listo, ahora sí voy a cerrar. Es más fácil estar contando, así que pueden irlos anotando o así nada más. Tengo mi primer punto bajo. Voy a avanzar de aquí, de este lado hacia donde está el marcador. De aquel lado solo aumento 10 y de este lado aumento 10 para tener solo 20 puntitos bajos más. Así que empiezo. Por aquí voy a hacer mi primer aumento donde está el marcador. Me faltan 9. Ahí están. Y ya sigo punto bajo sobre punto bajo. Y las veo al final. A puro cálculo solo. Repartan 10 aumentos todo esto de acá atrás. Listo, amiga. Ya llegué aquí. Ya cortamos, escondemos y vamos a pegar nuestra puntilla, orilla, cenefa. Ahí está. Si quieren darle un poquito de vaporcito, lo van a sentir un poquito amplio. Es normal. Nos vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Vamos a buscar cuál es la mitad. Contamos, busquen bien su esquina, esquina, esquina. Aquí está el abanico. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nos vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. A ver si no nos perdemos. Hacia abajo. Para contar la mera mitad. Aquí es mi mera mitad, la mitad de la cenefa también. Del otro lado marcan lo mismo. De este lado, porque lo que vamos a hacer aquí enfrente lo vamos a hacer atrás. Ok, vamos a empezar de esta esquina. Ya está también bien dobladita. A la mera mitad nos vamos por cualquier cenefa. El derecho de mi cenefa es esto que está hundidito. Yo terminé mi vuelta de este lado. Y si se fijan, estoy al revés de este lado, entonces yo quiero que mi cenefa quede así al derecho. Esta, lo que voy a hacer, aquí yo voy a empezar, voy a quitar o a cortar ese pedacito de hilito porque este es mi derecho. Entonces acá voy a cortar, escondo para no pegar al revés, porque igual lo podemos pegar al revés, pero déjenme acomodo mi silla. Pero quiero irme al derecho. Entonces simple tomo otra bolita de hilo y nos vamos a la mera mera esquina. Aquí está el del comienzo. Buscamos esta esquinita, la tercera cadena, ahí donde está el hilito. Nos clavamos bien, bien, bien. Y vamos a meter un pedacito aquí para iniciar con una cadena y un puntito bajo. Ahí está mi punto bajo. Jalamos muy bien. Y vamos a hacer una sola cadenita. Estamos al derecho. Y ahora vamos a conectar todo a cálculo. Mi grupito, este es mi mera mitad. Este que se ve acá.
Está todo chueco el marcador. Este grupito es mi mera mitad. Entonces, por aquí abajito lo doblamos. Aquí está mi mera mitad. Acomodamos. Hicimos una cadenita. Este hilito luego lo perdemos. Punto abajo, una cadenita. Y vamos a ir volteándolo así. Con el revés hacia mi cara. Ahí está el grupo. Por aquí vamos a hacer un punto bajo, una cadena. De este lado será dejando un espacio, dos espacios. En el tercero nos conectamos. Aquí hay una conexión, el pilar acostadito. En la conexión voy a poner mi punto bajo. Hago una cadenita. De este lado vamos a ir alternando. Cada dejamos un espacio. En el segundo espacio un punto bajo, una cadenita. Venimos nuevamente a la conexión, está aquí el pilar acostadito, aquí en la conexión un punto bajo, aquí una cadenita, otra vez alternamos, una, dos, en el tercer espacio, una cadenita, una vez más aquí en la conexión, el pilar acostadito, buscamos esto que se ve así, como un bordecito, una cadenita, venimos acá y ahora dejamos uno, dejamos dos, dejamos tres, una cadenita. Otra vez aquí en la conexión, vamos a buscarla muy bien, una cadenita y ahora volvemos a dejar solamente un solo espacio, en el segundo conectamos una cadenita y así nos vamos a ir hasta que terminemos de pegar nuestra cenefa. Nos va a ir quedando así como les dije, marquen bien la mitad de esta cenefa, una, dos, es esta aquí, esto de aquí. Y la traban aquí donde está la mera mitad. Tenemos que ir llegando ahí. Y que no nos sobre ni de acá ni de acá. Ay, ya se me separó. La mitad aquí donde está esta costillita. Del otro lado la traban exactamente igual. Acá la pueden de una vez trabar o la dejan así. La van a trabar de la orilla. Y nos tiene que dar la misma. Oh, pues se volvió a separar. ¿Qué onda con este marcador? Está raro, miren, se abre solo, qué miedo. Qué miedo, ay. Ahorita me checo bien que esté a la mitad porque no me fijé. Ahí estamos a la mera mitad, acá también pueden trabarla o la dejan así. Y nos vamos a ir, cuando van pegando, así como les enseñé empezando, si ven que esto ya les sobra mucho, tenemos que hacer truquito, irnos haciendo o más para allá o más para acá. Por eso alterno cada espacio número 2 o espacio número 3. Una cadenita y otra vez de este lado, 1, 2 y 3. Una cadenita, otra vez en la conexión. Una cadenita, dejamos un espacio, dos espacios, tres espacios. Una cadenita, punto bajo en la conexión. Una cadenita, ahora solo dejo un solo espacio y en el segundo me conecto. Las veo hasta donde está el otro marcador. Ahí está la mera mitad. Nos vamos a ir pegando hasta llegar a acá. Ya casi vamos terminando y miren, voy despacio, más que perfecto, ya no como lo había hecho de que me sobraba mucho acá. Y voy alternando todavía cada uno, dos, dejando un espacio o dejando dos espacios. Tengo una cadenita, uno y en el segundo espacio, una cadenita, en la conexión, una cadenita, una vez más, dejando uno, dos y tres. Y vuelvo a alternar. Según yo vaya necesitando. Por eso hay que irlo bajando en la mesita. Para que vayamos viendo el espacio. Que nos va quedando, miren. Ahí vamos. Vamos a la par, ¿sí o no? Llegando acá podemos quitar el marcador. Para que nos deje trabajar bien. Ya tenemos bien el espacio. No se nos va a mover, no nos va a faltar. Vamos perfecto. Ok,
yo me sigo. Recuerden que hay que ir alternando cada dos, cada tres espacios, ir checando nuestro tejido. Tiene un nudo que tiene ahí, para que no nos sobre o nos falte espacio. Cadenita, cadenita, uno, y en el espacio 2, una cadena, y en la conexión aquí, esa costillita que se ve, ay, hice deslizado. Ay, 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 me atoré. 1, 2 y 3. Regreso ya llegando del otro lado. En la parte de atrás vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí vamos. Vamos, 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 vamos. Qué hermoso se ve. Ya cuando le demos vaporcito, pues va a quedar mucho más lucidor. Ya vamos terminando ahí donde está nuestro marcadorcito y nos va a salir bien, 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 bien. Ok, cadenita. Tenemos dos conexiones todavía, esta y el de la orillita. Ok, vamos a ir aquí a donde está este, cadenita, y terminamos aquí. Aquí vamos a hacer nuestro punto bajo bien ajustadito. Hacemos una cadenita, vamos a cortar, ya saben lo que procede aquí, esconder y demás. Y nos quedó así la conexión. Le van a dar vaporcito. Ustedes, si no quieren complicarse con esto, ni hacerle aumentos, ni mucho menos, tomen su pieza y la cosen. La ponen así, le hacen sus puntaditas como ustedes acostumbren a coser. Así me quedó a mí. Le tengo que dar vapor para que se vea mucho más bonito y no se vea ese bordito. Así como así, se doblez, vaporcito y listo. Ahora que voy a hacer del otro lado, lo mismo, mismo, mismo. Busco mi mitad, 1, 2, 3, 4, 5. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Seguramente se me va medio a mover, pero yo ahorita fuera de cámara la corrijo. Aquí está mi mitad. Para que me sea mucho más fácil ir pegando. Y si tengo que irme al espacio 2, al espacio 3, ya sé dónde está mi mitad. De este lado pues ya se ve así nuestra puntilla. Cuando ya estén las dos pegadas, vamos a hacer algo entre una y la otra por el bordito del punto bajo. Los vamos a conectar uno con el otro y vaporizar la puntilla de abajo porque no le he dado vaporcito. Entonces nos vamos a hacer lo mismo, lo hago para atrás para que no nos estorbe. Nos vamos a ir justo. ¿Vieron dónde conectamos? Ahí mismo nos vamos a ir a conectar. Ahí pegadito, pegadito. Acá está la otra. Busco su derecho. Derecho, derecho es acá. Escondo el hilito o lo dejo ahí. Hilo, hilo, hilo. Me conecto con el primer punto bajo aquí. Tal y como hicimos con la otra. Lo mismo, lo mismo. Una cadenita y un punto bajo. Jalamos el hilito. Y aquí el chiste y gracia. Porque donde mismo nos conectamos en el mismo espacio, en el mismo espacio vamos a pegar esta para empezar. Así que lo volteamos y en el mismo lugar donde pegamos la otra, terminamos o empezamos para que queden juntitas. Juntitas, juntitas, que esto quedara en nuestra caderita, esta horquetita. Y empezamos a lo mismo. ¿Hice la cadena o no la hice? No la hice. Cadenita y vamos a pegar acá. Hilitos estorbosos, luego los perdemos. Punto bajo, cadena en el mismo lugar donde terminé mi otra y allá donde empecé es donde yo voy a terminar. Cadena y empiezo acá en la conexión. Cadena y del otro lado iré repartiendo en el espacio 1, 2 y 3. En algunas en el 2, cadenita en la conexión y ya aquí las dejo pegar solas. Y venimos a hacer los últimos detalles para que se nos vea bien bonita en la orilla. Punto bajo, cadenita, uno en el espacio 2, otra vez, marquen también esta, que no es necesario, ya sabemos cuál es la mitad de esta, dos corazones y mitad, el espacio 2, una y una, o dos o tres en el 2, dos y tres en el tercero, y listo, yo las dejo
Terminamos esta, ahorita venimos a reconectar este punto bajo con este punto bajo, o simple y sencillo los dejamos así. Solo voy a hacer unas cadenitas o estos hilitos, por ejemplo, que están del comienzo y final, hacen un nudito. O ahora en este lacito o aro del nudo, 2, 3, 4 veces para que parezca ahí como un puntito bajo, y ya estos hilitos los esconden, este por acá y este por acá, y se reconectan ese huequito aquí entre las dos piezas. Pueden hacer deslizado toda la orilla, todo deslizado, 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 cuidando la esquinita, o hacer punto bajo, pero eso sí, mucho cuidado. Yo lo haría con un gancho de acero para no ir estropeando estas esquinas, o darle vaporcito y listo, así las vamos a dejar. Termino de pegar esta, lógico, termino de este lado, me conectaré en el mismo lugar para terminar, y los hilitos que tenga aquí lo uno con el final que yo tengo acá, que tendré acá. Acá tengo uno, ¿verdad? Me puede servir, pero voy a terminar aquí con punto bajo, y ahí al cortar este hilito lo ato con este y escondo los hilitos, se formará ahí un arquito. Y regreso, vapor y demás, ya nada más regreso a despedirme. Los detalles que le quieran hacer acá abajo de deslizado punto bajo se lo pueden hacer. Yo lo dejaré por ahora así. Entonces regresamos. Mis amigas, mientras hago el último detallito, que sería coser solo aquí de esta horquetita, les voy a dar las gracias por haberme acompañado. Yo puse aquí un poquito de hilo. Gracias, amiguitas, por acompañarme. Voy a coser hasta acá. Perdón, está desenfocado hasta acá. Ya nada más le doy vapor y me la voy a ir a medir, amiguitas, para poderles compartir la foto. Espero que les guste. Ya saben que yo les tejo con mucho amor, con mucho cariño, por el apoyo que he recibido estos días. Muchas saben de qué se trata, qué fue lo que me pasó. Muchísimas gracias. Yo les recomiendo a todas ustedes que si tienen amiguitas en Facebook, igual que yo, pues hay que tener mucho cuidado quiénes realmente son nuestras amigas. A mí 2 veces me han pedido prestado la misma persona, y en vez de pagarme me bloqueó en todas sus redes sociales, y pues con mentiras, yo creo. Y el por qué se los comento, para que no les vaya a pasar, porque realmente pues yo sí pensé que era mi amiga de mucho tiempo. Hace 1 año, 2 años que me pidió un préstamo y se me desapareció 1 año, más de 1 año. Yo pensé pues que estaba enojada, pero regresó y según que se le habían muerto familiares, y fue mentira para pedirme más dinero prestado. La culpa no fue de ella, fue mía. Entonces, si yo les comparto, amigas, no es por chismosa, por hacerme la víctima, no, la boba fui yo. Pero sí, para que no las hagan como a mí bobas, porque sí, yo pensé que era mi amiga de muchos años, la conocía, de varios años. Bueno, solamente seguidora del canal y eso. Del grupo, estaba con nosotros en el grupo, pero pues sí, me bloqueó de todas sus cuentas, y me di cuenta tarde que tenía cantidad de perfiles con el mismo nombre, o le cambiaba aquí o allá, buscándola me di cuenta, y pues me bloqueó, amigas, hasta del WhatsApp me bloqueó. Y entonces pues ahí tengo mis pruebas, ahí tengo el voucher donde yo le hice la transferencia y todo, pero pues bueno, ni modo, perdí. Les encargo mucho, no presten su dinerito, cuídenlo, porque nos cuesta mucho trabajo ganarlo, mucho esfuerzo, y pues sí. Que Dios la bendiga a ella y a mí también, que me dé mucho trabajo para recuperar mi dinero. Las quiero mucho, yo las veo en un siguiente video. Ya quedó nuestra linda blusita, quedó larguita. Manguita, ahí está al gusto, le pueden hacer manga hasta acá. Yo más adelante me gustaría hacerle, porque me quedó tantito material de este. Y pues hacerle la manguita combinando, le retiraría esto para irle haciendo el mismo número de bloques con la combinación. Y al final le haría esto que se ve aquí, pero ya lo veremos más adelante. Vapor para que no se vea como se ve aquí. Y si ven, está en línea A. Se abre para que se acomoden nuestras caderas. Y bueno, vaporcito, amigas. Yo las quiero mucho, mucho. Les mando muchos abrazos y las veo en un siguiente paso a paso. Ahorita que le dé vapor, ya se las traigo aquí para que la vean. Y se pueda ver mucho más lucidora. Las quiero mucho. Recuerden comentar, suscribirse si aún no están suscritas. Dejarme un me gusta. Y comentarios. Las veo en el próximo. Bye. Les dejo cuánto me llevé. Mis ganchos, pues nos apoyamos con pequeños. Y el 2.5 para trabajar esta linda blusa con cristal de Filati. Las veo en el próximo, chicas. Cuídense. Ojos vivos. Que no nos hagan bobas. Las quiero.